Hola, hola, bienvenidos y bienvenidas de nuevo, capítulo y reto, reto del mes. Así me está gustando que cada mes tenemos un reto en este canal para que se pongan así, de fit y así de en forma. Ya saben que todo cuesta en esta vida y hay que echarle ganas, porque si no, ni modo que todo gratis. Este es uno de los videos que a mí más me lo pidieron en el inicio del canal. Lo pueden encontrar en la versión más principiante. Hoy, bueno, lo voy a hacer con un poquito más de peso y voy a usar dos botellitas de agua. El reto es eliminar celulitis, chaparreras y entrepierna. Así que la grasa que se localiza en toda esa área media de las piernas que nos está rozando cuando caminamos, se va a eliminar con estos ejercicios. También la dieta, ¿verdad? O sea, ni modo. Tenemos que cuidar lo que se come porque si no, no podemos ver cambios. Así que también tengo varias ediciones que pueden ver, consultar dieta para reducir sobre todo, o las dietas que también les pueden funcionar son para las chicas que quieren ganar músculo y perder grasa. Es algo muy importante. Con las botellas de agua vamos a incrementar la intensidad. Lo vamos a hacer en casa, así que no hay pretextos. Lo vamos a hacer también en tiempo real y lo más importante es que vayan haciendo los ejercicios con la técnica correcta. Así que si ustedes ya están cansadas de toda esa grasa que tenemos alrededor y que pues queremos eliminar, esta es una rutina sencilla y fácil de hacer. Así que ¿me acompañan? Vámonos. Vamos a empezar a entrenar esa entrepierna y el muslo interno con botellas de 1 litro. Si ustedes quieren, cada semana le pueden aumentar de volumen en la resistencia, o sea, en estas pesitas, o pueden usar mancuernas. Vamos a comenzar con una sentadilla sumo. Vamos a abrir el ángulo de la sentadilla. No, el normal es acá. Vamos a abrirlo un poquito más, puntas hacia afuera y vamos a bajar, subir, bajar. Vamos a hacer 10 repeticiones. Respirando, es como un mini calentamiento. Me gusta a mí calentar con directamente los ejercicios que voy a hacer en mi rutina, porque nos hace que toda la sangre vaya a los músculos que vamos a trabajar. Con estos ejercicios lo vamos a lograr. Bueno, ya que hicimos esta primera fase, vamos a la siguiente. Ahora sí vamos a juntar un poquito las piernas y vamos a hacer una sentadilla y elevamos la pierna. Mantengan su espalda recta. Vamos a hacer 10 repeticiones. 3. Esta es la primera semana. Recuerden que son 4 semanas. 4. Respiramos. Elevamos la pierna. Y ahí estamos combatiendo también la chaparrera, o como le llamen, a esa grasita que se hace afuera del muslo. 6. Eso. 7. 1 más. Eso. Muy bien. Volvemos a la posición abierta. Y ahora vamos a trabajar mi sistema que me encanta, que son los rebotes. Los pesos siempre van al centro. No necesitamos flexionar los brazos. Los dejamos extendidos y vamos a bajar despacio. Y en esta posición hacemos un rebote. Ahora vamos 2 rebotes. Ahí va. 3. ¡Ay! Ya está empezando a doler. 4. 4. Vamos, 5. 4. ¡Ay! 5. ¡Auch! Y ahora nos vamos a la posición de estáticos. Como tenemos el peso, vamos a contar 10. Pero bueno. Respirando. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Y vamos a hacer 10 rebotes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
En serio, sí duele. Ahora, para complementar, nos vamos al piso. Ya no vamos a necesitar esto. Si ustedes tienen polainas o resistencias en los tobillos, pueden usar. Me gusta porque eso nos ayuda a incrementar la intensidad. Vamos a hacer la posición flexionada a la rodilla y vamos a subir y bajar. En esta posición el trabajo va a ser menos que lo que hicimos antes, pero nos sirve para hacer el final de la rutina y hacer como que terminemos de exprimir esta parte del muslo. Yo ya les conté que tuve mucho problema con las piernas. Yo tenía piernas gruesas, pero no formadas. Y vean cómo las tengo. Pero de mucho ejercicio y hacer rutinas que tienen intensidad. Aquí vamos a hacer más de 20. Si pueden, le siguen. Y lo más importante, traten de sostener y bajar. Vamos a cambiar de lado. Aquí vamos a colocar la pierna flexionada y hacemos. ¿Se recuerdan? Siempre la pausa nos ayuda a tonificar. Lo que yo les digo siempre a todas es no le tengan miedo a las pesas. Esta es una rutina muy básica. Yo en el gimnasio no trabajo con poco peso. Yo trabajo con pesos reales y yo no me pongo grande. ¿Por qué? Porque las mujeres no tenemos hormonas para hacernos monstruos con las pesas. Lo que nos ayuda a trabajar intenso, o sea, con peso y con repeticiones, es que siempre vamos a tener un estímulo que va a generar en nuestro cuerpo las hormonas del crecimiento muscular. Recuerden, siempre tenemos que cuidar lo que comemos, porque si no, no vamos a ver un cambio real. ¡Eso! Bueno, ¿cómo les fue? Está mortal, de verdad. Duele, pero si no duele, no sirve, es un poco verdad. Lo vamos a trabajar en la siguiente dosis. Este es un ejercicio muy, muy localizado que tampoco nos sirve hacerlo diario, de 2 a 3 veces a la semana máximo. Y lo que vamos a hacer es, como en todos mis retos, vamos a irle incrementando intensidad. En este caso, lo vamos a hacer también por semana. Pueden sumarle de 2, 3 hasta 5 repeticiones al reto o le pueden agregar pesos. Esto quiere decir, las botellas de agua que usé son de 1 litro, pero ustedes le pueden agregar peso o repeticiones al reto. Entonces, espero que les haya gustado. Mis asesorías están en línea, www.rebecarrubio.com. Ya saben que pueden consultar conmigo, hacer su plan. Yo diseño entrenamiento y dieta y se los mando y las atiendo a cualquier parte del mundo. Entonces, las dejo. Recuerden mi Instagram, Rebeca Rubio Oficial. ¡Vámonos! Ya venimos al próximo video aquí en YouTube.